Bienvenidos a una nueva edición de este punto de referencia. Como cada semana, la posibilidad que tenemos de encontrarnos a través de la señal de T5 satelital, en este caso de la costanera sur de Corrientes, día gris, algo complicado para grabar el programa, pero aquí estamos presentes como siempre. ¿Qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Este programa lo vamos a dedicar casi exclusivamente a lo que fue la inauguración hace algunas semanas de la ruta 13, emblemática ruta que une varias localidades, que arranca por Itaibaté, une Verón de Astrada, Cacatí, Palmar Grande y termina allá prácticamente en la zona del Parque Nacional Burucuyá. Parte de esa ruta, 95 kilómetros en total, fueron los que hace algunas semanas se inauguraron después de un largo proceso que tiene que ver con una obra de recuperación total de ese viaducto tan importante y donde vive muchísima gente, mucha población rural en ese punto de la provincia de Corrientes. Nos metemos de lleno en nuestro programa del día de hoy y arrancamos con las palabras del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y con presencias nacionales, el ministro de Agroindustria, Echeverri, que también estuvo por la provincia de Corrientes. La inversión que ha hecho nuestra zona, por supuesto que nosotros pusimos lo propio, nosotros pusimos un tercio de lo que veníamos, de lo que era toda la ruta, pero una ruta realmente muy necesaria. Es una lengua de tierra muy productiva, que va desde la zona de Itaibaté hacia la zona de Cacatí y que lleva toda la producción hacia el puerto de Itaibaté. Así que estamos muy contentos con la obra. Por supuesto que le estamos complementando con otra inversión que tiene que ver con electrificación, que tiene que ver con arreglo de escuelas, que tiene que ver también con la posibilidad de que todos puedan acceder a internet, y eso realmente es muy bueno para todos. La particularidad de la enorme cantidad de gente que vive a lo largo del trayecto de esta ruta. Este exactamente, porque esta lengua de arenales y tierra productiva divide exactamente dos cuencas. La cuenca de lo que es el riachuelo, que queda a la mano izquierda, teniendo de espaldas a Cacatí, de frente hacia Itaibaté, y el otro lado es la cuenca del Santa Lucía, que son bien conocidos por nosotros cómo van colectando agua, y esta es una gran tierra, una gran lonja que es fundamental para todo. Pero la inversión realmente es extraordinaria y que está llegando hacia Palmar Grande. Sí, la verdad que es un gusto volver acá a la zona de Cacatí. La otra vez estuvimos entregando ese camión perforador para poder ver qué obra estaba llevando adelante. Nos dicen que ha hecho muchísimas perforaciones en diferentes lugares de la provincia, así que estamos contentos que funcione y sobre todo que se haya terminado esta obra que en aquel momento todavía estaba en ejecución. Así que un gran trabajo por parte de la provincia, del gobernador Valdés, de Jorge Vara y todo su equipo, y también, bueno, del equipo del presidente Macri, que es una marca registrada, que todas las obras que empieza Macri las termina, que ha hecho que las provincias reciban muchísimo más dinero en coparticipación, que tengan recursos para poder hacer estos caminos que no solamente van a beneficiar a la producción, sino sobre todo a la gente que vive a la vera de este camino, que va a poder entrar y salir cuando quiera, a los establecimientos educativos. También se trajo agua potable, se trajo electricidad, y nos decía un funcionario de la provincia que ya hay pedidos para gente que quiere tendido eléctrico porque está volviendo a vivir a la zona a partir de que va a poder entrar y salir cuando lo necesite. La idea es poder seguir trabajando de esta manera con la provincia, gerenciando obras de este tipo.
Es la manera, es la forma, porque independientemente de las circunstancias políticas, lo que hay que hacer es obra para la gente, porque esto es lo que queda. Esto es lo que el mejor testimonio de hacer buena política, y eso es lo que permanentemente nos insiste el presidente Macri que hagamos, y lo que hacemos. O sea, obras que queden, obras que la gente le ayude a mejorar la calidad de vida, de electrificación, de caminos, de rutas, de acceso, porque en definitiva eso es lo que ayuda a que estemos todos los días un poco mejor. Ministro, ¿qué tiene de especial Corriente para el Gobierno Nacional? Tanta visita del presidente, no estábamos acostumbrados, al igual que de un ministro nacional. Bueno, lo que pasa es que es nuestra forma de trabajar, porque en realidad venimos mucho a Corriente, pero también vamos mucho a otras provincias, porque hay muchas obras, muchos lugares, y permanentemente estamos acompañando. Primero, que se haga de una manera transparente, como se hace acá en Corriente, y después que se haga en tiempo y forma, o sea que se termine, que se ejecute, que esté bien hecha, y que la gente la pueda empezar a utilizar rápido. Mencionaron aquí la producción del búfalo, es una cuenca importante esta y es necesario el acompañamiento de las políticas del Gobierno Nacional. Tiene un gran futuro, por eso trabajamos en equipo con Corriente en la apertura de mercados. Hemos ido muchas veces a China, el gobernador Valdés también, es un viajero incansable que permanentemente está viendo cómo ayudar a su producción. Entonces, de esa manera trabajamos en equipo. El búfalo es una producción que tiene mucho futuro, que ya es una realidad en la Argentina y que junto con la Asociación de Búfalos estamos viendo todavía cómo podemos mejorar el presente que tienen. Momento de ver y escuchar al intendente de la localidad de Verón de Astrada, en primer término, Adrián Curi. En el caso de Verón de Astrada, lo que se hizo es la recuperación y el enripiado de la ruta 15, ruta provincial que conecta con la ruta 13, que les permite a los pobladores de Verón de Astrada vincularse con las localidades de Itaibaté y de Cacatí, un antiguo reclamo de los pobladores de esa zona. Y después de Curi, veremos y escucharemos también al presidente de la Sociedad Rural de General Paz, Ángel Gómez, porque el consorcio caminero que conformó la sociedad rural es la que ha venido ejecutando parte de la obra, es la que va a administrar el cuidado de la misma y es a quienes también en el marco del financiamiento obtenido para la ruta 13 se le va a entregar maquinaria para el mantenimiento de la ruta por un valor de 7 millones de pesos. Intendente Adrián Curi, bueno, inauguración de una ruta muy importante para la comunidad de esta zona de la provincia, tanto la ruta 13 como la ruta 15, que incansablemente habían reclamado desde su gestión. Sí, buenas tardes. Sí, por supuesto, una ruta muy importante. Sabemos que hace muchísimo tiempo veníamos trabajando sobre este proyecto cuando se inició el proyecto de hacer la 13 y no estaba incluido lo que era la ruta 15, el acceso a Verón de Astrada. Siempre, bueno, en cada reunión hemos hablado y solicitado al ministro Vara y bueno, que gracias a Dios tuvo eco nuestro pedido y hoy estamos inaugurando una obra muy importante. Eso se hizo con el Fondo de Desarrollo Rural porque el BID en su momento exigía un ancho de banda que la 15 no tenía y que bueno, debido a eso no se pudo realizar con ese fondo, pero el gobierno de la provincia supo entender nuestro mensaje y ha hecho esta gran inversión que son más de 10 kilómetros que se hicieron desde el acceso de la 15 hasta el acceso de Verón de Astrada y bueno, y hoy tenemos la conectividad con Cacatí, la conectividad con Itaibaté, con los parajes y que no solo es la conectividad, como dijo el ministro, a través de lo que tiene que ver la relación comercial, sino también está la parte cultural, educativa, social, y esto de darle oportunidad de igualdad, de inclusión a todo lo que tiene que ver nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que una obra que ha significado muchísimo para todos los departamentos que nos toca y a los cuales nos unen también en forma indirecta. Por supuesto, hay que saber cuidar, como yo dije siempre, que esto es un material suelto. Sobre todo le pedimos a la gente que transita con vehículos que lo sepan cuidar, que anden a baja velocidad, porque al ser material suelto se vuelve muy rápido volátil y después vamos a estar lamentando que no vamos a tener una ruta por muchos años. Esta es una ruta que se ha construido con un futuro fenomenal, pero que también si no cuidamos y no ponemos de nosotros, creo que no vamos a tener mucho tiempo. Así que eso es lo que hay que saber y por supuesto a la empresa que tiene la concesión también de la ruta, exigirle un poco lo que tiene que ver el mantenimiento. Creo que hoy le entregaron maquinaria y ojalá que realmente esa empresa que tiene la concesión lo sepa cuidar y lo sepa mantener porque eso va a dar durabilidad a lo que tiene que ver este acceso, ¿no? Esta ruta provincial.
Una vasta población rural que vive en toda esta zona, que si se quiere tendrá un antes y un después. De un antes, cuando fueron los tiempos difíciles en el 2017 con las inundaciones, que muy complicado este camino, casi intransitable, a la situación en la que nos encontramos en el día de hoy. Sí, por supuesto, así como dijo la productora Adela, una productora que hace muchos años lo conozco, que tengo un aprecio muy grande hacia ella y a toda su familia, desde el año 2017 cuando tuvimos esa inundación impresionante, que fueron más de 1.500 milímetros en 50 días, esto prácticamente quedó totalmente anegado. Por ejemplo, a Cacatí no se podía, a las zonas rurales menos, y bueno, y hoy esto hace un antes y un después, como dijiste, el antes que era la imposibilidad de poder tener salud, de tener educación, de tener conexiones en comerciales, hoy tenemos el actual de lo que es una realidad muy diferente. Y esta realidad yo creo que, como te dije, va a traer mucho potencial, va a traer mucho desarrollo para la zona, y bueno, ojalá que lo sepamos aprovechar y cuidar entre todos, ¿no? Bueno, Ángel Gómez, presidente de la Sociedad Rural de General Paz, día histórico para los cacateños, esta inauguración de la Ruta 13. Sí, la verdad que sí, esto, y como decía el señor gobernador y el ministro Echeverri, es un poco hacer justicia por la cantidad de días, años que soñamos tener esta maravillosa obra que nos dejaron hoy. En este sentido, bueno, también más allá de la ejecución por parte de la provincia, el hecho de la sociedad rural juega un papel fundamental en todo este proceso, digamos. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos ya con el Ministerio de la Producción y el Fondo de Desarrollo Rural, tenemos ya levantado casi 100 kilómetros, perdón, de camino de ripio en la zona. Y bueno, también en este acto me tocó estar como presidente del Consorcio Caminero General Paz, que creamos en diciembre del año pasado, y como vos escuchaste, la cantidad de maquinaria que se nos va a entregar al consorcio es algo único que ocurre, porque bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene otra espalda, y la provincia de Corrientes, que se va a hacer cargo de la financiación a 20 años, algo que no se da todos los días, de toda esa maquinaria, y bueno, nosotros vamos a estar trabajando en ese sentido para el mantenimiento de más de 100 kilómetros de ruta acá en la zona. Es importante también la participación del sector privado, pero también en el cuidado de la ruta de aquí en más, digamos. Totalmente, nosotros estamos haciendo hincapié en eso. No es que nos vamos a poner en policía y a parar la circulación de los camiones, las camionetas y lo que vaya, porque lo que nosotros queremos es que se preserve esta maravillosa obra, como te dije, que costó mucha plata y va a costar el mantenimiento, por supuesto, hay que mantenerlo luego. Pero la ley está bien clara cuándo tienen que transitar, cuándo pueden hacerlo los productores. Y bueno, nosotros vamos, en breve estamos con los cuatro municipios, nos vamos a reunir con los productores de cada zona para poder explicarle bien y hacerle entender que esto tenemos que cuidarle entre todos, porque a todos nos cuesta. Acá se está viendo hoy por hoy, ya que la gente está volviendo al campo, porque tiene conectividad, tiene energía eléctrica, tiene buenos caminos. Y ahora ya hace poco firmamos también 75 antenas para colocar en 75 escuelas rurales del departamento. No solo el de General Paz, sino también el de Verón de Astrada y el de San Miguel. Y eso lo vamos a hacer a través del Fondo de Desarrollo Rural y la Sociedad Rural de General Paz. Esta obra, la de la Ruta 13, particularmente la posibilidad de ejecutarla, nace como consecuencia también, después de muchos reclamos y muchas trabas del gobierno nacional anterior, después de la crisis hídrica del 2017. La verdad, quedó absolutamente intransitable y la población rural que vivía a lo largo de la ruta, incomunicada. Vamos a ver y a escuchar al intendente de la localidad de Cacatí, el doctor Jorge Mesa, respecto de los beneficios que trae aparejada la recuperación de la ruta, pero también de las vicisitudes que muchas veces muchos de los pobladores de estas localidades tenían que atravesar a la hora de poder llegar a su destino. Intendente Jorge Mesa, bueno, jornada histórica seguramente para su localidad, con la inauguración de esta Ruta 13. Coincido con ustedes, esta es una jornada histórica para los cacatieños y para todos los vecinos de esta región. Yo lo involucro acá, con el permiso, también a los municipios de
de Itaibaté, Veronda Estrada, Palmar Grande, porque todos nos beneficiamos con el mejoramiento de esta ruta que bueno, tanto trae progreso, bienestar y, como yo digo, mejoramiento de la calidad de vida de sobre todo los vecinos de las zonas rurales, de las comunidades rurales que están entre estas ciudades cabeceras, porque bueno, para ellos representa un avance, una satisfacción saber que hoy pueden salir a la ruta y estar en pocos minutos en los centros más urbanos, pueden estar en los centros de asistencia a la salud, en las entidades bancarias, en los negocios, venir a hacer sus trámites y también tener la posibilidad de que todos los días lleguen los docentes a las escuelas rurales para dar clases a sus hijos, ¿no? Que tantas veces, como decía hoy en el acto inaugural una vecina, tantas veces tuvieron que esperar al maestro y no llegaba porque el estado de la ruta, ¿no? En este sentido, bueno, y reconociendo esto que usted mencionaba, justamente es una vasta población rural la que hay a lo largo de toda esa ruta 3. Permítanme mencionar desde Loma y Bajay, Arerongua, Colonia Romero, Villa San Ramón, Talatita, Cuaral, Frontera, Colonia San Martín, entre otras tantas, son todas comunidades que se ven beneficiadas, que forman parte de todo de esta cadena de poblaciones rurales que trabajan, viven del campo y que para ellos es tan importante llegar a veces a los centros urbanos, sacar su producción, como les decía, ser atendidos cuando tienen problemas de salud o tratar de que pueda llegar también allí alguna asistencia. Así que esto hoy es una realidad, ¿no es cierto? Y antes era una utopía. Suelo contar a veces que yo puedo dar testimonio también porque durante 2 años transité por esa ruta antes de ser enripiada y en varias oportunidades nos quedamos varados porque bueno, no podíamos continuar y lo que contaba esta mujer, ¿no? De que estábamos tan cerca de la ruta nacional 12 a veces y lo veíamos pero no se podía llegar porque era una situación en esa zona llamada Tilita donde no se podía pasar absolutamente. Hoy eso es parte de la historia, es parte de anécdotas seguramente, ¿no es cierto?, de tal vez malos recuerdos, pero también vivencias que tuvimos todos y sobre todo los vecinos de las zonas rurales y que quedaron en el pasado porque hoy estamos diciendo a partir de hoy podemos pensar y crecer porque esta ruta nos está beneficiando. Y el hecho también, bueno, de la presencia del gobernador, del ministro de Agroindustria de la Nación, poder pensar en gestiones a futuro también en proyectos conjuntos. Sí, sin duda, tuvimos oportunidad de conversar con el gobernador, bueno, lo que tuvimos la oportunidad de escucharlo, sabemos que es un gobernador que apunta a la producción, que cree por sobre todas las cosas en esta región tan postergada, ¿no es cierto?, la zona norte de Corrientes. Este gobernador, no sé si es por el hecho de que es de oriundo de esta zona, pero apuesta mucho a esta región, apuesta mucho al norte correntino, cree que tiene un potencial enorme, pero hay que dotarlo de obras de infraestructura y esta ruta, por supuesto, que representa una de ellas, como también el mejoramiento del tendido de la red energética de Itaibaté a Cacatí, que ahora se va a hacer hasta San Miguel. Bueno, son obras que no se hacen con fines netamente electoralistas, sino se hace pensando en una posibilidad de que Corrientes despegue y sobre todo esta zona para siempre de tantos años olvidados, ¿no? Julián Salazar es el intendente de la localidad de Lomas de Vallejos, que está a pocos kilómetros de Cacatí, pero que también logísticamente depende de la localidad de Cacatí. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la ruta 13 atraviesa una línea, la línea de energía que alimenta a las localidades de Verón de Astrada, Cacatí, Lomas de Vallejos, Palmar Grande, San Miguel, Loreto. Y con la intransitabilidad del camino, si había una caída de poste o un corte en la línea de energía, se pasaban días a veces sin energía por no poder ingresar a solucionar esta situación. Esto es parte de la historia que nos cuenta el intendente de Lomas de Vallejos, Julián Salazar. Realmente hoy estamos viviendo un día histórico, como decís, porque beneficia a muchísima gente este camino que realmente para, no solamente para los productores, como hoy decía esa vecina, también a la familia educativa, a los maestros que anteriormente no podían venir porque el camino
en día de lluvia era intransitable. Y entonces hoy con este camino pueden venir a dar clase normalmente, donde mejora totalmente la calidad de vida de todos los vecinos. También el tema energético, yo recuerdo que, por ejemplo, lo de la DPEC con su máquina no podían entrar a arreglar los desperfectos, o sea, cuando caía un poste o cuando había los fenómenos climáticos, y nos quedábamos 4 o 5 días sin luz. Yo me recuerdo esto, no solo la zona afectada, sino también todos los pueblos como nosotros, Loma de Vallejo, que nos alimentamos energéticamente, ¿no es cierto?, desde Itaibateca, Acatí, Loma de Vallejo y así hacia San Miguel. O sea que varias localidades teníamos problemas y con este camino soluciona totalmente. Hoy, por ejemplo, esos problemas ya se solucionan con más rapidez, son horas por ahí cuando suceden algún fenómeno climático, son horas de problemas y ya se puede solucionar. Así que, ¿cómo no vamos a estar contentos y agradecidos, ¿no es cierto?, al gobierno nacional, al gobierno de la provincia, de toda esta mejora que se viene llevando en todo este trayecto, estos 95 kilómetros que también favorece hacia la zona sur, todo lo que es Tacuará, Talatí, Palmas Grandes, que también tenían el mismo problema, donde en día de lluvia no podían transitar, y bueno, hoy ya lo están haciendo normalmente, así que son adelantos que llegan a toda la comunidad, a toda la gente y a varias localidades. Además, el compromiso, usted mencionaba el tema eléctrico y el adentro también de la Ruta 13 se hace el reposteo por poste de hormigón, y hoy dejó el compromiso el gobernador, bueno, de continuar esa obra a futuro, también que beneficiaría a toda la zona. Totalmente, eso se viene trabajando desde Itaibatea a Cacatí, que ahora ya prácticamente está terminada la obra, está faltando muy poquito, muy pocos postes, por supuesto que se le reemplazaron los postes de madera por columna de cemento, que hoy tenemos una obra muy importante, muy costosa, ¿no es cierto?, pero necesaria para toda nuestra zona, y bueno, va a continuar hacia San Miguel también, sobre la ruta 5, que alimenta, todo esto alimenta de Itaibatea a San Miguel, y de San Miguel, ¿no es cierto?, va entre Cedó también hacia Loreto, así que son varios pueblos, varias localidades que va mejorando totalmente, y luego se va a hacer hacia la zona de Loma de Vallejo, que hoy también tenemos entre Cedó, y bueno, estamos trabajando para llevar con más potencia, ¿no es cierto?, y hacer una estación de rebaje en la zona de Loma de Vallejo, y así alimentar todo lo que es el paraje y alimentar también ya Palmar Grande, que eso todo, ¿no es cierto?, venimos con la alimentación de Itaibatea, así que se viene trabajando fuertemente el tema de materia energética en camino, en ripiado, no solamente la ruta 13 se está haciendo hoy. Hoy estamos empezando a enripiar, ya se venía haciendo todo lo que es el movimiento de suelo de Paraje Zapallo, que es un tramo de 8 kilómetros, donde beneficia a 2 escuelas, la escuela 60 y la escuela 744, donde hay muchísimos alumnos, también beneficia a un transporte escolar que sale de Zapallo. Por suerte, ya con el clima que nos viene acompañando, venimos avanzando fuertemente ya y se empezaron a echar los primeros camiones de piedra para enripiar todo lo que es este tramo, y va a mejorar totalmente tanto todas las actividades educativas, también la producción de toda la zona, la salud, o sea que mejora todo lo que es el sistema del movimiento diario de toda la comunidad. El paraje Talatí pertenece a la localidad de Itaibaté y justamente era una de las zonas más complicadas si vos tenías que ir entre Cacatí o Itaibaté para salir a la ruta 12. Realmente muchos inconvenientes para la gente que vivía en esa zona. Walter Almirón es el intendente de la localidad de Itaibaté. Con él hablábamos justamente también de los beneficios que trae aparejada esta obra, de la presencia de los funcionarios nacionales, porque es la segunda vez en menos de un año que el ministro de Agroindustria está dentro de la zona justamente de Itaibaté, visitando, inaugurando obras, entregando equipamiento. Y a la vuelta de la entrevista con el intendente de Itaibaté, estará allí el secretario de producción, el licenciado Manuel García Olano, que es parte importante también en la articulación para la generación y concreción de esta obra que se acaba de inaugurar. Intendente Walter Almirón, bueno, día histórico para la inauguración de la Ruta 13 que los vincula y los comunica con gran parte de la provincia.
Hola Miguel, así es, esto es un acontecimiento muy esperado por la gente, sobre todo la que vive a la vera de la Ruta 13, ya que la transitabilidad que va a tener, digamos, la comunidad, como también nosotros, es muy importante, influye en lo que tiene que ver con salud, mejor calidad de vida, como decía hoy en Adela, ¿no es cierto?, que una que ha nacido y se ha criado en ese paraje, el tema de los estudiantes y Tebaté dispone de un colectivo en el cual trae entre 25 y 30 estudiantes a la escuela de Tacuara Carendí, distante 35 kilómetros de Tebaté, lo cual le brinda una oportunidad tanto a los alumnos como a los docentes que trabajan ahí. En el tema de salud es importantísimo, tal cual como contaba Adela, tenían que salir a veces con bota caminando porque no podían salir de otra forma y hoy la ambulancia puede acceder a su lugar, así que es trascendental esta inauguración. Y bueno, lo más importante, que como decía el ministro de Echeverri, que van a brindar de maquinaria como para que se pueda hacer mantenimiento y esto tenga una larga duración. Pensar que en el 2017, cuando la crisis hídrica, ese camino quedó prácticamente inutilizado, y de ese tiempo a esta instancia en la que llegamos en el día de hoy, ha pasado mucho, digamos. Totalmente, esa, sobre todo la gente que vive en la zona, es la que sufre esto, la que da siempre testimonio y la que siempre ha peleado, ha puesto la bandera del lugar donde reside. Y bueno, nos toca a nosotros, los que estamos en funciones públicas, tratar de escucharlo y buscarle la solución. Como lo decía hoy el ministro Vara, aparte no solamente se trabajó en lo que es el ripio en sí, sino también en todo lo que es alcantarillado, que eso trae un gran beneficio en cuanto al desagüe cuando cae muchísima agua. Intendente, y bueno, hoy recordábamos con el ministro Echeverri que es la segunda vez que está en la zona, tiempo atrás en la escuela agrotécnica también de Arerongua, que pertenece justamente a la jurisdicción de Itaibaté, ¿no? Sí, contamos ya una visita anterior del ministro Echeverri donde se dejó inaugurado la red de agua potable que beneficia a unas 250 personas en esa zona, como así también se hizo ahí la donación para el Ministerio de Producción de la provincia, una máquina para hacer las perforaciones, digamos más para la zona de Mercedes, donde la parte subterránea, digamos, es rocosa. Así que para nosotros es un gran privilegio contar con representantes de la nación en esa zona donde era impensado que alguien de semejante, digamos, investidura visite esa zona y conozca la realidad de la gente que vive ahí, que como siempre lo resalta nuestro gobernador, es la gente que realmente hace patria a través del trabajo en la tierra y del campo. Particularmente de aquí en más, poder seguir trabajando, accionando proyectos con provincia, con nación, en función también de la vasta población rural que tiene su localidad. Así, nosotros ya estamos trabajando en varios proyectos con el Ministerio de Producción de la provincia, el cual nos está dando una mano tremenda. Lo que nosotros hicimos el compromiso en la zona productiva de Itaibaté es la de que buscar el mercado, porque compartimos con varios intendentes que por ahí hay una vasta producción, pero le falta el mercado, ya que en la localidad no se puede consumir el total de los productos que ellos elaboran, y hay veces que eso tiene obviamente una fecha no de vencimiento, pero sí de que ya no es la misma calidad de las primeras cosechas. Así que el compromiso del Ejecutivo Municipal es buscar los mercados para que ellos puedan sacar su producción de una sola vez y también ponerle un valor agregado. Estamos comunicándole con otros municipios como el del Palmar, del Loma Vallejo, donde sabemos que hay grandes productores de mandioca, que es el producción fuerte que se tiene Tebaté. También nos pareció propicio ya empezar a charlar con el ministro Vara sobre la posible plantación de limón también en la zona rural de Arerongua, porque el suelo es el mismo con el que cuentan otras localidades que ya están experimentando con ese tipo de cultivo. Manuel García Olano, bueno, inauguración de la ruta 13, un antes y un después de aquella situación extrema que se vivió en el 2017 con la crisis hídrica, ¿no? Así es, sí, renegamos, la verdad que si habremos renegado acá moviendo agua de un lado al otro y no se iba, y con excavadoras en una situación desastrosa de la ruta y acumulando tierra a los costados para tratar de que se vaya el agua, pero bueno, fue una tarea dificilísima, y la verdad que verla hoy en estas condiciones, el cambio que le genera a la gente que vive acá, que tenía que hacer a veces 2 horas de viaje por otra ruta y hoy están a 20 minutos de Itaibaté, la verdad que es una gran satisfacción. Y la magnitud, lo que implica, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de Itaibaté, Acacatí, incluyendo Verón con el acceso por la 15, pero además de acá de Acacatí hacia Palmar, en 3 tramos más que se hicieron de la Ruta 13. Así que la verdad que es una obra muy completa que nos da una gran satisfacción. Creo yo que
sin duda una de las obras más importantes que hemos hecho en este programa de mejoramiento de camino. Y con el adicional de que esta obra, el ministro, porque yo no era funcionario todavía, peleó 6 años por esta obra. 6 años que no salía la habilitación de Nación para poder hacerla, porque estaba aprobado el proyecto, teníamos todo listo, y por una decisión política del gobierno anterior, no, para Corrientes no, y esta obra no salía y no salía y no salía. 2015 con el cambio de autoridad, 2016 ya se pudo presentar todo y poder empezar esta obra. La verdad que es una doble satisfacción, porque muestra también que cómo cuando hay intenciones con la Nación de no discriminar a nadie, las cosas se pueden hacer. ¿Se puede cuantificar cuál es la inversión total en este trayecto de obra? Bueno, en total, sumando nominalmente los tres tramos de la ruta 13 que hicimos de Palmar a Cacatí, más la ruta 13 acá de Cacatí a Itaibaté, más la ruta 15 de Itaibaté a la ruta 13, a valor nominal son 200 millones de pesos, pero estamos sumando plata del 2016, del 2017 y del 2018. O sea, si lo valorizamos a hoy, es una inversión que supera ampliamente los 300 millones de pesos solamente en los caminos, sumado a la electrificación. Más hay como 6 o 7 millones de pesos de maquinaria que se le van a dotar al consorcio, porque eso le da su... tratamos de hacer eso en todos lados, formar consorcios cuando hacemos una ruta, que quede organizado el consorcio para poder mantenerla y conservarla como corresponde. Y nos venimos para el cierre de nuestro programa del día de hoy. Jornada gris en la capital de Corrientes, pero aquí estamos, mostrándoles esto también, que es parte de los atractivos que tiene la ciudad capital de Corrientes, que son sus playas. Pero obviamente en días de sol, para poder disfrutar de la playa, del verano, que ya playas que ya están habilitadas y lo van a estar, creo que hasta el mes de marzo o abril del año que viene. Pero bueno, invitarles obviamente al reencuentro dentro de 7 días, como hacemos siempre, recordarles de que todo lo que ustedes ven a través de la señal de T5 satelital lo pueden revivir a través de nuestro canal de YouTube, que nos buscan allí como punto de referencia, o también a través del Instagram o del Facebook, que todo el trabajo generado cada semana lo vamos volcando allí. Invitarlos, porque hay varias actividades para los próximos días. El próximo 19 de octubre, en la previa del Día de la Madre, la cita, la localidad de Lomas de Vallejos, en la zona del paraje Cerrito, para lo que va a ser una edición más de la Fiesta del Gallo. Para los primeros días del mes de noviembre se viene una edición más de la Cabalgata de la Tradición, tradicional evento que une las localidades de Cacatí con Burucuyá, pasando por Palmar Grande, y finalmente ese mismo fin de semana también está el motoencuentro en la localidad de Ituzaingó, un evento también tradicional que convoca a muchísima gente amante de las motocicletas, que diferentes lugares de Latinoamérica concurren a esa convocatoria cada año. Seguramente en nuestros sucesivos programas tendremos imágenes de todo esto, como lo hacemos habitualmente. La invitación, como siempre, a reencontrarnos dentro de 7 días a través de la señal de T5 satelital y, por supuesto, en nuestro punto de referencia. Muchas gracias.